Número 26 del 2012, firmados César de Grandis, Isabel Marco y el presidente de la República. Santa Fe a los 22 días del mes de octubre de 2012 es visto. El mensaje del, creo que debe ser noviembre. No, o este está casi con fecha de octubre. Entró en octubre. Visto. El mensaje del Departamento Ejecutivo Municipal número 026/12, ingresado en fecha 22 de octubre de 2012 bajo el registro de mesa de entrada. El 10 de octubre. No tiene, el 10. El 10 de octubre. Bajo el registro de mesa de entrada, que también bueno, hay que completarlo, claro, mediante el cual se envía para tratamiento y consideración el proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato entre la Municipalidad de Puerto General San Martín y la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín, cuyo objeto es la concesión del predio municipal sito en la confluencia del río Paraná, margen derecha, y el arroyo San Lorenzo, margen izquierda, y considerando que la Cooperativa de Trabajo Portuario Limitada de Puerto General San Martín ha peticionado la concesión de dicho predio al Departamento Ejecutivo Municipal mediante nota ingresada en mesa de entrada en fecha 6 de septiembre de 2012, recepcionado bajo el número de orden 58.174. Que en la mencionada misiva la entidad cooperativa ofrece a la municipalidad la posibilidad de otorgar cobertura integral de las contingencias siniestrales que acontezcan en la zona de operaciones portuarias, como así también las que se podrían producir en los muelles y o espejos de agua o lo que se pudiera presentar en el ámbito del municipio. A tales fines la cooperativa